¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Aquí nuevamente con un video más. El día de hoy les vamos a mostrar aquí con Don Chetos, Don Elías, cómo es que él le pone el grout a las piedras. Ya ven que regularmente les hemos mostrado cómo se pega la piedra, cómo se pega block y todo, pero no les hemos mostrado cómo se echa el grout en las sisas. Ahí está él dando una demostración. Ya tiene práctica porque pues es lo que hacemos todos los días. Es profesional Don Elías. Don Elías, ¿cómo le va ahí con el grau? Oh, beautiful. ¿Todo bien? Sí. Ya se le hace fácil a usted, ¿verdad? Como una tortilla. Entonces, como pueden ver ahí, ya batió lo que es la mezcla. La mezcla es un spec mix, solo le puso agua, pero el día de ayer estuvo combinando colores. Hizo 3-4 ejemplos de colores a la medida hasta que consiguió el color que quería el dueño de la casa, que viene siendo un negrito bajo. La medida fue que por cada botecito de 8 libras le colocó una tapadera de Gatorade de color negro, y esa es la medida que agarró. Hizo varias. Ese botecito que ven ahí fue el que utilizó llenito por una tapadera de Gatorade. Hizo otro de 2 tapaderas, otro de 3 y otro de 4, y el dueño se decidió por el color de una tapadera. Es así como se echa la mezcla. Luego vamos a esperar que seque un poquito para poderla apachurrar con las cucharas cuadradas. Por acá les voy a mostrar la cuchara cuadrada, esa que está aquí, y se apachurra. Luego se le quita los excesos y se lava con esponja hacia la parte de arriba, y al final se le da un toque con esta cucharita que viene siendo la que marca la sisa así de bonita como esto. Esto ya está terminado, lavado. Otro día le vamos a echar Banatrol, se lava para quitar poquititos de polvo y que brille la naturaleza de la piedra, que sobresalga lo natural. Pero así es como le va a quedar este trabajo. Ya está terminado, solo lo lavamos con Banatrol en un par de días y finito, entregado el trabajo. Para que tengan una idea cómo se echa el grout así con esa chichita que está Don Elías ahí trabajando. Espera una hora, una media hora para que seque tantito, y luego lo va a apachurrar de esta manera, como les decía. Ahorita está aguado, pero ya que esté duro se apachurra. Se recorta los excesos, así. Hay que esperar una hora, ¿verdad? Y se lava con la esponja flash, o sea, parejito. Se deja secar un poquito y luego se le marca la cucharita en el tope. Una hora después de haber marcado con la cucharita, se le pasa la escobita. Aquella escobita que está allá. Y trabajo terminado. Se le lava con la esponja una vez más, una esponja limpia, con agua limpia, y ahí quedó. Vean bien la práctica que tiene ya con la chiche de volada. Zum, zum, zum. Ya va a terminar una y luego se pasa a la otra. Estas tres las hizo como término de 2 horas todo. Bueno amigos, espero que les guste este pequeño video. Este es nada más para mostrarles cómo se pone el grout, así de fácil. Utilizamos el mismo spec mix, solo le pusimos agua, lo batimos y a echarlo en las sisas. Nos vemos hasta la próxima.